¿Qué pasa si tu alcalde le da contratos por más de 14 millones de pesos a su propio hermano de tus impuestos? Nada, esto es México. Es más, le alcanza para lanzarse para una diputación local. Sí le robé, poquito, porque está bien pobre. Nomás se están fijando en una, ¿y las demás? Al menos eso es lo que pasó en San Luis Río Colorado, mi casa que es tu casa. Resulta que el alcalde Santos González Yescas dio 6 contratos a la empresa Monterrey Asistencia SADCV para comprar patrullas usadas, más equipamiento y mantenimiento. Pero si revisamos el registro público de comercio, resulta que el apoderado legal de esa empresa es su propio hermano, José de Jesús González Yescas. ¡Hijos! No, pues con razón quiere repetir, no quiere que se le caiga el negocio. Para que te des una idea, con esos más de 14 millones de pesos, podrías terminar de pagar 24 casas de Infonavit. Tendrías un patrimonio para tu familia y 23 casas para rentar. ¿Pero cuál es el problema? Pues nada más que concederle contratos millonarios a tu propio hermano mientras eres alcalde, viola la ley. Dos veces. Según el artículo 33 de la ley de adquisiciones, no se le puede dar este tipo de contratos a su cónyuge o sus parientes consanguíneos, aunque sean apoderados. Es su propio hermano y apoderado legal. ¿Para dónde te haces, güey? Y la segunda ley que viola es la de responsabilidades de los servidores públicos, que no permite conceder estos contratos si resulta en algún beneficio para ellos mismos o parientes consanguíneos. 14 millones de pesos para la empresa de su propio hermano, y mientras la ciudad cayéndose a pedazos. Para que te des una idea, los jóvenes ya no alcanzamos terrenos baratos, pero con todo ese dinero podrías comprarte 483 terrenos a las afueras de la ciudad. Ya luego, si quieres revenderlos con una empresa con prestanombres, ya es otro pedo. Es más, olvídate del desierto. Podrías comprarte hasta 72 terrenos en la colonia de Los Trigales. Aunque no te lo recomiendo. Fabrica, y como tú te vienes a la casa, la luz ya va a estar lista. El año que la terminé y hasta la fecha no ha habido nada. Ahora yo tengo invertido ahí 120 mil dólares ya porque hice casa. Que se nos cumpla lo que se nos prometió. ¿Qué hicieron con ese dinero? Con esos casi 27 millones que adquirieron. Pero bueno, una corrupción a la vez. Vamos a volver al tema porque aquí es donde se pone interesante. Lo que aquí no está muy claro, alcalde, es si usted está cometiendo falta administrativa, está violando la ley de adquisiciones. Ok, mira. Permítame, alcalde. Sí, ah, ¿no terminas todavía? Sí, por favor. Me dieron los contratos donde usted firma. Entonces la pregunta, alcalde, directa es, ¿cometió usted una falta administrativa al comprarle a un familiar? Ya está aclarado, ya sé por dónde vas, cómo te conduces, no como los otros, y que tú los conoces porque tú perteneciste a esos, ¿no? Y que yo sí les puedo decir muchas cosas a ustedes, ¿eh? Esa es politiquería, agarran monte ustedes, y no son, y nada más son 2-3 que los tenemos plenamente identificados. Y esto de atacar a los medios de comunicación no es nuevo con la mafia del ayuntamiento, ¿eh? Por pagar publicidad se creen dueños de los medios. Está horrible. ¿Cómo no van a andar atacando a los periodistas que investigan si se andan concediendo entre ellos contratos por más de 14 millones de pesos? Para que te des una idea, ya en un lenguaje que entiendan todo, suponiendo que hay una promo de 2 caguamas por 57 pesos, con todo ese dinero te alcanzaría para 254,385 caguamas. Suponiendo que vas saliendo del jale, un jale pesado, y están bien frías, te tomas una cada 15 minutos, te tomaría 63,596 horas acabártelo. Básicamente te morirías 4,239 veces antes de acabarte todo ese dinero en caguamas. ¿Ves? De ese tamaño la corrupción. Lo bonito de esto, o lo que te puede dar risa, es la excusa que dio cuando ya no tuvo para dónde hacerse. Y es que admitió que sí lo hizo, pero nomás una vez. Cuando son licitaciones y yo las firmo, nomás se están fijando en una. ¿Y las demás? No, pues si nomás me la aventé una vez. Nomás se están fijando en una. Me da la misma vibra que la Jin, güey. ¿Se acuerdan de él? Que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé. Sí le robé, poquito, porque está bien pobre. Nomás se están fijando en una. ¿Y las demás? Vibes. Imagínate que alguien se mete a robar a tu casa y cuando lo agarra la policía lo sueltan porque dice que sí, se metió a robar a tu casa, pero no se están fijando en las demás casas que no se robó. Nomás se están fijando en una. ¿Y las demás? Si le concedes 6 contratos por más de 14 millones de pesos en total a la empresa de tu propio hermano mientras eres alcalde, ese es el problema, no los demás contratos. A ver, ¿quién lo toma en cuenta? En promedio, un sanluisino joven gana 2,500 pesos a la semana en un trabajo de 8 horas. Así que alguien como tú tardaría más de 100 años en poder juntar todo ese dinero, en poder conseguir lo que el hermano del alcalde consiguió en solamente 6 firmas. Mientras tanto, tú y yo, con la ciudad cayéndose a pedazos, esquivando baches y sin iluminación en los parques. Y honestamente, si esto no es corrupción, entonces nada lo es. Todos los políticos que ocuparon un cargo público están buscando otro en este momento. Algo que no muchos saben es que el diputado local se encarga de fiscalizar al gobierno local, para que si se manejaron mal los recursos, como pasó en esta ocasión, el diputado pueda entregar las pruebas al Poder Judicial. Ese también es el poder de un diputado. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Por qué nuestro diputado no nos avisó o no denunció al alcalde por haber hecho esas cosas? Simplemente por estrategia electoral. Los políticos que nos gobiernan solamente están viendo sus ventajas electoreras. No quieren pelearse con un partido político ni con el político que está en el poder para poder lanzarse después a otras cosas como estamos viendo.
sufriendo. Y precisamente esa hambre por preservar el poder, esa adicción al poder, es lo que hace que no hagan su trabajo como debe hacerse. Todos estamos hartos de las promesas de los políticos que vienen cada 3 años a decirnos que nos van a bajar el cielo y las estrellas. Por eso el Chovis y yo solamente nos estamos comprometiendo a hacer bien el trabajo. Si tenemos esos dos ciudadanos, uno en el Congreso y otro en el Ayuntamiento, buscando únicamente mejorar su comunidad, vamos a tener a dos personas que están dispuestas a hacer lo necesario porque esta mejore. Seguimos votando por los mismos políticos de siempre, con otro logo en la camiseta, obsesionados con el poder, van a seguir estas mismas tranzas, porque la van a permitir. Como diputado, van a ver un WhatsApp acá dentro del Congreso y se van a volver locos. Aquí no van a haber contratos millonarios con su hermano y un diputado local que lo solape. Tú decides si nos das el poder de representarte o se lo das a los de los contratos millonarios. Lucha conmigo, yo haré que valga la pena. Sí le robé, poquito porque está bien pobre. Nomás están fijando en una, ¿y las demás?